Bueno. Estamos en vivo, como dice mi compañero Rugar. Mi nombre es Loba. Y vamos contra... No vamos contra. Tenemos a Nixie y Rugar. Contra Pollo y Leaf. Pollo con Y porque no sabe escribir. O no sabía escribir cuando hizo su nombre. Y... pues bueno. Oye, haz la cámara un poco más hacia Nixie. No más. Así, así está bien. Y estamos listos. Los que no saben leer ni escribir contra Rugar y Nix. 3, 2, 1, vámonos directamente a Pokémon Stadium 2. Como juego número 1, buen pollo. Y comenzando rápidamente con esa velocidad que tiene Sonic y el Edgar. Pero Rugar bien entrado hacia salvar a su compañero. Y buen down smash. Hay un poco de team attack ahí, pero se saca a Leaf. De ahí buen side B sacando a Nixie nuevamente del escenario. Todavía no hay Edgar. Y por rojo ya. Porcentajes bastante altos. Rugar buscando un poco de Edgar, sacando a los tratados, sacando a los enemigos del escenario. Todavía no se consigue. Buen ataque de parte de Nixie, sacando a Leaf. De ahí, uy, pollo esquivando ese forward y entrando con su propio homing attack. Y va a poder llegar. No va a poder llegar. Y doble kill de parte del equipo amarillo. Buena ventaja que se consiguen en este momento. Rugar buscando a Leaf fuera del escenario. Consigue el jab. Muy lejos ese backer. Va a ser suficiente. Pero Pollo teniendo un gran juego en este momento. Gran presión sobre cualquier personaje en el que se encuentre. Hasta que Nixie entra con ese down smash. Y la deja de allá. Buen kill de parte de Rugar del otro lado del escenario. Deshaciéndose de Leaf. Y ahora el control del escenario está de parte del equipo amarillo. Nixie una recuperación alta. Lo logra, pero Leaf está preparado para darle la bienvenida con esos uppers. Uy, Opi se lleva a Chrome. Bien visto en parte limpiando esta recuperación alta. Viendo que Rugar iba a llegar por ahí. Ese Opi lo intercepta y se lleva esa segunda stock. Pollo todavía tranquilo. 3 stocks, 77%. Buen homing attack. Esquiva ese forward team y castiga bien. Down throw y Nixie dice déjenlo en paz. Incluso se lleva las primeras con Sonic. Yo creo que el hasta agarrón es prevenido. Mal día y se lleva esta stock, pero regresa inmediatamente. Dice: a mí no me mata sin pagar las consecuencias. Y responde con su propio baquet para llevarse esa segunda stock de Nixie. Ya 2 stocks a 4. Pollo buscando a Nixie por todos lados, cazando con esa gran velocidad de Sonic. Rugar dándole un regreso seguro a su compañera. Uy, cuidadito, Rugar. Buen el dodge. Regresa al escenario. Baquer saca Pollo. Pero el equipo, uy, Opi, un poquito lejos y se lo llevó. Buen side B de parte de Pollo. La verdad es que decirles que entre el side B y el down B de Sonic, yo no los diferencio. Así que este es el momento de echar. Buena recuperación alta, e incluso saca Pollo de ahí. Leaf, qué buen gimpeo. Leaf se nos va, la clásica Leaf que no llega desde Factor 8, Factor 7. Conocida esa jugada de Leaf, famosa por perder stocks. 1-0 a favor de Pollo y Leaf. Y bueno, juego 2. No estamos seguros dónde se van a ir. Yo creo que un van puede ser Battlefield y el otro puede ser Lylar. Claro que sí, evitando el Sharking y bueno, los combos que puede tener Chrome y las espadas dentro de esos escenarios. Y creo que nos vamos a ir a Final Destination en Coliseum. Y vamos con música y todo, listos para este segundo encuentro. ¿Será capaz el equipo rojo, Rugar y Nixie? Y vámonos, juego número 2 va a comenzar ya. Cambio de personaje de Leaf a Daisy. Sales con Daisy, no se suicida de la misma manera. Y comenzando gran combo, 32, va a llegar a algo más, no 39 después de ese grab. Pero el air dodge es lo que le asegura el escape de ese gran combo. Por Leaf, Fer recibiendo a Rugar de regreso al escenario. Uy, se va a llevar a Leaf, no, Leaf
bien usado ese air dodge, porque si no se lo iba a llevar con ese OP lugar limpiado en los primeros 30 segundos del juego. Tenemos 2-2 contra 1, Nixi haciendo buen trabajo contra Limo en forward smash, 74% sobre Lee, todavía no es tan mortífero, pero de ese jab hace forward tilt y el Thoron se lo lleva. Nixi, qué gran jugada, se lleva a Lee esa primera stock. Pollo ahora trata de regresar ese kill sobre Rugar y se lo llevan con un buen edgeguard, buen trabajo en equipo de ambos dos, con Rugar fuera del escenario. Side B de Pollo hacia homing attack, hace un poco más de porcentaje sobre Rugar. Rugar ya la última stop, tendrá que cuidarla, que manejar bien el daño que recibe y el daño que hace. Buscando un Erdo, echase fuera del escenario. Evergarden, bueno, Leaf buscando a Nixie fuera del escenario. Y uy, buen día y maravilloso día de parte de Nixie. Va a regresar al escenario, sí, va a regresar todavía. 147%, vamos a ver qué es capaz de hacer Pollo. Buscándola con ese Fer fuera del escenario. Forward Leaf todavía no se va. Y ese Fer de Leaf ya se lo va a llevar, pero Rugar del otro lado responde con un kill sobre Pollo con ese vaquero. 3 stocks a 4, sigue esto a favor del equipo amarillo. Lo vamos a quitar. Oper va a buscar el OP. No, va a buscar el backer. Rugar ya no tiene salto. Cuidado con eso. Fer se lo lleva ahí. Cher stop rápidamente. Rugar ya perdió. Este es Toxic Fer de Leaf. Se va a llevar a Nixie. Y esto ya se está viendo muy difícil. OP sobre Leaf. Un poco más de porcentaje. Muy buen forward smash. Se lleva la segunda stock de Leaf. Todavía Rugar. Una contra tres stocks. Se ve complicado. Va a haber edgeguard de Pollo. Uy, no, buscando ese terreno. No consigue. Atrapando ese nabo, aventándoselo a Pollo. Pollo dice, no, Leaf es tuyo, toma un poco de porcentaje. Va combo de equipos, va a ver cómo no. Uy, buscando el counter, no sale a tiempo. Rugar logra regresar bien, sano y salvo al escenario. Grab a ese counter castigado por Pollo, buscando por todos lados. Rugar regresa bien, lo logra hacer. Pollo ya no regresa. Uy, no, Leaf lo logra salvar. Al menos logra hacer eso. Y después de que le robó una vida y se suicidó como tonto el juego pasado. Buen Fer de parte de Rugar, regresando al escenario. Forward Smash no pega, pero Pollo, ese Fer se lo va a llevar. Sí, se lo lleva. Y 2-0 este primer juego de dobles de este torneo. Gran juego de ambos equipos, pero Pollo y Leaf salen adelante.